Good afternoon. How are you? Thank you. El secretario de Estado, como ya lo habían hecho en otras ocasiones, otras fuentes oficiales de la administración americana, pues mostraron la decepción de lo que era la decisión española de hacer regresar las tropas españolas de Irak a España, pero al mismo tiempo el mensaje ha sido claro: quieren mirar al futuro, quieren trabajar con España, quieren trabajar con un aliado fiel que tiene una larga tradición de amistad y de relación privilegiada con Estados Unidos y quieren, por lo tanto, reforzar sus relaciones con nuestro país. El secretario Estado, la segunda pregunta es, ¿por qué eligió como interlocutor? España está dispuesta a contribuir precisamente que se pueda alcanzar una nueva resolución del Consejo de Seguridad que permita ofrecer a la sociedad iraquí una perspectiva de paz y de esperanza. Hemos hablado de garantías del compromiso. Simplemente ha habido comentarios para ver dónde España podía contribuir y desde luego son áreas donde siempre España, bajo el mandato de Naciones Unidas y una clara, digamos, parámetro internacional de legalidad de nuestra presencia en el exterior, pues haremos nuestra contribución. Hemos hablado de garantías. We are looking to the future. The decision to return the troops is the decision of yesterday. We have a strong alliance with the United States. We have a strong friendship with the United States. And the determination of both administrations is to work together in areas that are the common challenge for all of us.